Qué bendición poder estar con ustedes. Saludamos a todos los que nos están viendo en diferentes partes de México, en diferentes partes de diferentes naciones. Gracias, les saludamos. Es una bendición poder estar con ustedes. Siempre Dios trae una palabra a través de diferentes ministerios y es una bendición para nosotros saludarles este día. Esperando que puedan estar bien. Hermana Gleida, mande un saludo a los que nos están viendo. Un abrazo muy grande para toda esa gente hermosa de México, Pastor. Sara, un abrazo también para usted. Gracias por esta hermosísima oportunidad y este privilegio para traer vida de parte del Señor a tanta gente que lo necesita en este momento. Gracias. Me gustaría leer un poquito de usted. Gleida Beliar Morales nace el 16 de septiembre. Es la mayor de tres hermanos en un hogar formado por pastores, el pastor Germán Beliar y Gleida Morales. Desde pequeña, Gleida mostró su deseo de servir a Dios a través de la música. Cuando aún siendo pequeña, de 8 años, aprendió a tocar la batería. A los 12 tocaba también la guitarra. ¡Qué bendición! El Señor intervino al motivar a su abuela Gregoria de Morales a interceder por la salud, ya que tenía una situación de salud. Dios obró milagrosamente y todos esos achaques quedaron atrás. Desde entonces, Gleida no ha dejado de cantar con todas las fuerzas para aquel que le concedió el don del canto. Más reciente, Gleida ha participado de la mano de importantes ministerios musicales e internacionales que Dios la ha bendecido. Ha estado en conciertos y congresos que han bendecido a muchas personas. Sin embargo, ella prefiere utilizar como carta de presentación la victoria que el Señor Jesús le ha dado a través de las pruebas y dificultades que ella ha experimentado en su vida. Entendiendo que el tiempo había llegado, Dios abre puerta en el año 2004. Vale la pena destacar que previamente se había realizado un esfuerzo para preparar un material discográfico con otras personas y compañías. En el año 2004, Dios abre la puerta y lanza su primer CD, Este es mi fe, donde 8 de los temas que contiene el disco son de su autoría. Este es el fruto de una iniciativa que viene del cielo y se constituye en la primicia para la gloria de Dios. En el año 2008 presenta su segundo CD, Hasta que rebose, donde 8 temas son de su autoría y es proyecto que reconoce y exalta la grandeza y el poder de Dios. En el año 2010 se lanza como productora y presentadora del programa de televisión Dios hará cosas grandes. ¡Qué tremendo! Transmitido por la cadena de milagros internacional del evangelista Gigi Ávila. En el 2011 lanza su tercer CD, Es Navidad con Gleida, donde todos los 8 temas son de su autoría, con un contenido variado, presentando a través de estas letras cuál es su verdadero significado de la Navidad. En el año 2012 lanza su cuarto CD, Exhibe tu Gloria. Este reciente proyecto nace del corazón de Dios, donde los 10 temas son de su autoría y 4 de ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo en ministraciones en vivo y asimismo fueron plasmadas. En el año 2014 lanza su quinto CD, Exhibe tu Gloria en mí, en vivo, en el cual tiene una recopilación de todos sus temas completamente en vivo, resultado de su concierto de la convocatoria nacional en su natal República Dominicana, donde se reúnen alrededor de 3,000 personas dispuestas a provocar lo sobrenatural del cielo. En el año 2016 lanza su sexto CD, Evidencia, propuesta musical, la cual es una herramienta de fe, mensaje bíblico hecho canciones con el fin de que quienes lo escuchen crean que Dios por encima de las circunstancias, Él está obrando. En esta ocasión le acompañaron algunos músicos como Ingrid del Rosario, Alex Zurdo, Grupo Barak, una gran bendición. En el año 2017 nace el Congreso Yo Soy Guerrera, como resultado de uno de los temas musicales plasmados en su más reciente proyecto. Congreso con mucha trascendencia internacional que ha llegado a Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y Estados Unidos, y cuya visión es honrar a la mujer y restaurar esa dignidad de ella. En el año 2018 lanza su nuevo tema, Avívame, con un mensaje de esperanza y fe y restauración para todo aquel que anhela levantarse. Considerada como una de las mujeres que Dios usa del mundo cristiano, de más influencia a través de las redes sociales, con un alcance orgánico con su música y con un mensaje 100% cristocéntrico. Actualmente está casada desde 2006 con el doctor en medicina Anthony Alicea, creo que así se dice. Así se dice. Quien es de origen puertorriqueño y fruto de esta relación, en el 2008 nace su niño Jaciel,
quien es un apasionado de la música y portador de talentos vocales y habilidades musicales. El principal anhelo de Gleida es estar en, y de esta familia es poder dedicar todo su potencial al llamado que han recibido a realizar un estilo de música que acerque las vidas a Dios y que sean impactados por el poder de Dios. Tremendo. Dios le bendiga, hermana Gleida. Bendiciones. Amén, pastor. Wow. Damos gloria al Señor, ¿verdad?, por todas las bendiciones y la oportunidad de poder llevar un mensaje de fe, de esperanza, que nace precisamente del corazón de Dios. De repente apareció Gleida, como de la nada apareció en las redes sociales. Yo recuerdo de repente apareció así. Como Elías, ¿no? Cuando de repente Elías, yo me imagino que así apareció en el tiempo cuando había esa necesidad. Dios trajo al ministerio de Gleida como un bálsamo a la iglesia. Mujeres han sido empoderadas. Me acuerdo cuando vi el video donde usted está ministrando en un campo. Tremendo, poderoso. Ese video, yo lo escuché muchas veces. Es más, muchas veces que iba a orar, puse el video porque me ministraba algo poderoso. Y me gustaría hacerle unas preguntas para que muchas de las personas que nos están viendo puedan ser dirigidos en base a este ministerio que ha sido de bendición para muchos. ¿Qué aprendizaje obtuvo en el proceso que vivió en su salud siendo una niña? Que a Dios nosotros no podemos controlarlo, pastor. A veces nosotros pensamos que todas las cosas van a salir bien, que la manera en cómo Dios se maneja es la manera en cómo nosotros pensamos. Y Dios es soberano. A veces pasamos por situaciones que no podemos entenderla hoy, lloramos, nos quejamos, hasta acusamos a Dios y decimos que Dios nos ha dejado, que Dios no está con nosotros en medio del proceso, pero es el momento en que nosotros debemos de reforzar nuestra confianza en Dios, porque Dios no se define por las cosas que nos salgan bien. Dios se define porque sigue siendo Dios, aún las cosas no salgan como nosotros lo pensamos. La Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Eso no quiere decir que todas las cosas van a salir bien, sino que va a tener como producto final algo que va a glorificar el nombre del Señor. El proceso son etapas, y si nosotros lo buscamos en el diccionario, los procesos son etapas, y dice el propio diccionario, no lo dice la Biblia, los procesos son etapas de avance. Cada uno de nosotros tenemos que pasar por una etapa. De hecho, está comprobado científicamente que los niños que no gatean, aunque estén en la adolescencia, los psicólogos lo ponen a gatear porque es una etapa que le ayuda en su motor intelectual. Poderoso. Fíjese qué cosa tan interesante. A veces nosotros queremos saltar etapas sin entender que cada etapa representa un proceso y cada proceso representa un nivel. Poder. Si nosotros queremos hablar de dimensiones, tenemos que pasar por niveles, porque no podemos alcanzar dimensiones sin niveles. Las dimensiones están llenas de niveles. Y cada etapa de nuestra vida nos enseña algo, nos refuerza en algo, hace morir algo y hace vivir algo dentro de nosotros. La confianza de nosotros en el Señor está en que todo lo que Dios nos permita pasar obrará para nuestro bien. Quizás hoy nos cueste lágrima, pero así mira, es. Yo te lo aseguro en el nombre del Señor que mañana provocará risa. Hay algunas que hoy se están riendo y mañana van a llorar, pero hay algunas que están llorando. La Biblia dice que lo que tú derramaste con lágrima lo vas a recoger con alegría. Y es la palabra que yo quiero darte en esta hora en el nombre del Señor. Si hoy tú estás llorando por algo, prepárate para hacer fiesta en el nombre del Señor, porque no está perdido. Santo. Los tiempos de crisis son etapas. Los tiempos de necesidad son etapas. Ese no es tu final. A veces nosotros tenemos como esa adaptación de que esto es lo que yo estoy viviendo, esto es lo que Dios quiere para mí, y aquí yo me morí y aquí yo me quedé. No, Señor. Si no se parece a la promesa de Dios, sigue peleando. Si no se parece a lo que Dios dice, sigue luchando, sigue avanzando hasta que tú digas, esto se parece a lo que Dios dice. Por eso es que el profeta, cuando dice la Biblia en Jeremías capítulo 37, que dice que lo puso en el valle de huesos secos, Dios le da una palabra y le habla de vida, no le habla de muerte. Pero lo que el profeta estaba mirando era muerte. Para que eso sucediera, se necesitaba que Dios diera la autoridad.
A veces nosotros no entendemos que el lugar de muerte se puede convertir en vida, pero necesitamos movernos en la autoridad de Dios, y Dios nos ha dado una palabra justo en este tiempo donde hay tanta necesidad. Dios nos ha dado una palabra para declarar esa palabra y que se convierta en visible lo que nosotros estamos declarando con una palabra. Por eso es que yo creo que en este tiempo Dios va a levantar gente mucho más poderosa que el ayer, que no es persona de que andaban contando el testimonio de hace 20 años. Tienen testimonio fresco y se está produciendo. Algo fresco, exacto, poderoso. Amén. Mientras usted hablaba, me recordé de José, que Dios le muestra un sueño y de repente se encuentra en el foso, se encuentra en el pozo donde lo querían matar sus hermanos. Y yo imagino cuando ve ese pozo, dice, esto no fue lo que Dios me mostró. Esto no estaba en el sueño. Esto no es la bendición de la Dios. La esencia, para... él la cargaba, no importando la etapa en la que se encontrara. Exacto. Él seguía haciendo. A veces las etapas a nosotros psicológicamente nos adapta. De hecho, nuestro sistema se adapta. Por ejemplo, si usted está acostumbrado a ponerse algo aquí apretado, tu cuerpo se va a adaptar. Y cuando tú te lo quites, pues, los que estamos acostumbrados a tener nuestro anillo de matrimonio, cuando usted se lo quita, usted se va a dar cuenta que ahí hay una marca. Sí. Porque nuestro cuerpo se va adaptando a donde nosotros estemos. Así mismo es con la respiración. Usted puede entrar a un lugar y usted dice, ay, aquí está caliente, pero tú duras un poquito más de tiempo y te vas a dar cuenta que tu cuerpo se adaptó y no te estás dando cuenta que sigue estando tan caliente como cuando tú entraste. Así mismo nosotros muchas veces nos adaptamos psicológicamente a las circunstancias y decimos, este hombre que me maltrata, esta mujer que me maltrata, estos hijos que son así, esto es lo que Dios quiere para mí. Pero ven acá, si la palabra de Dios no se parece a lo que tú estás viviendo, entonces eso no es lo que Dios tiene para poderoso, ti. Poderoso, así que no te adaptes. Poderoso. ¿Quién fue el vaso que Dios usa para manifestar el milagro en su salud? Mira, el del asma fue mi abuela de parte de mi mamá. Ella era una mujer de Dios, pero te estoy hablando de esas mujeres de Dios que tú la ves y tú dices, a esta el enemigo tiene que tenerle terror, porque era una mujer que vivía de oración. Ella pasó por momentos muy difíciles porque mis abuelos fueron pastores y mi abuelo, por situaciones que vivió dentro de la iglesia, lo marcó muy fuerte, se apartó del Señor. Pero mi abuela permaneció sirviendo al Señor. Eso yo nunca lo había contado, ¿verdad? Pero mi abuelo se apartó del Señor, pero mi abuela seguía firme, siempre oraba por él, siempre dio ejemplo. Y mi abuelo pasó por un cáncer que fue lo que terminó con su vida, pero antes de él partir, aceptó al Señor como su Salvador. Y mi abuela seguía firme en el Señor a pesar de que fue un momento muy duro cuando pues mi abuelo partió, pero la satisfacción de ella fue que partió con el Señor. Sin embargo, Dios usaba a mi abuela tan poderosamente que me acuerdo que ese día que mis pulmones se habían complicado, mi abuela estaba en mi casa, en la casa de mis padres, uh-huh. Y yo comencé a quejarme porque realmente llegué a un punto en la que no podía respirar. Todo el que canta sabe muy bien que si no sabe utilizar sus pulmones, no puede cantar. Y yo tenía ese arte de parte del Señor de poder cantar, pero no lo hacía como debía por causa de mis pulmones. Y me acuerdo que mi abuela, esa noche, era la madrugada, ella pone su mano en mi pecho, me presiona fuerte y dice, yo reprendo la enfermedad de tu cuerpo en el nombre de Jesús, pero con esa autoridad, tenía 84 años, y oro con esa fuerza y esa autoridad, que no recuerdo qué fue lo que sucedió. Yo sé que me dormí y al día siguiente amanecí completamente sana hasta la fecha. Por eso es que a veces dentro de las redes sociales aparecen personas y dicen, ay, ¿por qué ella grita si Dios no es sordo? ¿Por qué ella canta tan alto si Dios no es sordo? Hay que bajarle el volumen. Pero nunca se atreven a preguntar, ¿y por qué tú gritas tanto? Sí. O sea, ¿por qué tú voceas tanto? Fue que Dios me sanó. Y algo que utilizo siempre dentro de las enseñanzas cuando cuento el testimonio es que si Dios me sanó, Él espera que yo use los órganos que Él sanó. Por eso es que yo grito, por eso es que brinco, por eso es que me muevo tanto, porque Dios me sanó. Antes no podía hacer eso, me cansaba. Y desde los 11 años, pues tengo mis pulmones completamente sanos sin jamás volverse a repetir esa crisis. Hermana, ¿qué papel desempeña el Espíritu Santo en su vida y en su ministerio? Y Dios mío, la guía,
La Biblia dice que el Señor nos dio el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, justicia y juicio. Si no fuera por el Espíritu Santo, honestamente yo no estuviera aquí, porque es la persona que el Señor nos puso para alertarnos sobre circunstancias que muchas veces lo que quieren es hundirnos, detener nuestro ministerio. La gente quizás no se imagina lo poderosa y poderoso que puede ser cuando tiene el Espíritu Santo. Hay relaciones en las que usted dice, pero fulano, fulana, es buena gente, predica bien o canta bien, se nota que es devoto en la iglesia, pero el Espíritu Santo te dice, oh, hay algo en esa persona que no viene de parte mía. Es simplemente una apariencia. El Espíritu Santo te guía para saber cuáles son las relaciones que tú tienes que estar. El Espíritu Santo te fortalece. Porque cuando vienen esos dardos tan fuertes que muchas veces se lanzan a uno en el ministerio, usted como pastor lo sabe muy bien. Así es. A veces mucha gente piensa que nos ve aquí a nosotros en las redes sociales y dice, no, pues ellos están perfectos, ellos están bien. Ay, ellos no saben cuántas luchas nosotros tenemos que enfrentar para podernos parar y darle una palabra poderosa de parte de Dios. Quizás muchas de las cosas que tú estás viviendo, nosotros los pasamos, pero no se nos nota porque tenemos el Espíritu Santo que nos ayudó y nos fortaleció en medio de esa situación. Es como decía Jesús, yo entré porque me llevó el Espíritu Santo al desierto, pero salí, no con él afuera, sino con él dentro. Así que... me llevó de la mano, pero poderoso. Y antes era poderosa, ahora soy más poderosa porque tengo el Espíritu Santo dentro. Y así es que nosotros debemos de caminar, pastor. Excelente, excelente, hermana. ¿Has recibido algún no de Dios? Uy, sí. Mira, esto yo quiero que presten mucha atención porque cuando estaba en el octavo mes de embarazo, me comenzó a dar una asfixia muy similar a lo que yo sufría de asma, pastor. Y yo me acuerdo que... O sea, yo me crié en el ministerio, mis padres son pastores, mis abuelos eran pastores, todo lo que yo conocía era el ministerio pastoral. Y cuando yo entré en esa crisis, en el octavo mes de embarazo, en la que no podía respirar, mi hijo obviamente estaba en riesgo si me pasaba cualquier cosa. Y me acuerdo que yo le dije al Señor, eso fue como a las 11 de la mañana, Señor, sáname, quítame esto. Porque como ya yo había visto cómo Dios me sanó de asma, me sí. sanó de un diagnóstico de cáncer, de leucemia, yo decía, bueno, pues el Señor me va a librar también de esta. Y yo le decía al Señor, Señor, quítame esto porque no puedo respirar y tú sabes que estoy embarazada. Dio la 1 de la tarde y la situación se estaba complicando. Me acuerdo que entrada a las 4 de la tarde, más o menos, yo estaba molesta con Dios, porque Dios no me estaba quitando ese síntoma y se estaba poniendo peor y cada vez podía respirar menos. Y llamo a mi mamá estaba preocupada y ella me dice, pero él le ve al médico. Y yo le dije, mami, no, señor, yo no voy a ir al médico porque yo sé que Dios sana. Y le voy a decir algo, el hecho de que nosotros vayamos a un médico no invalida nuestra fe. Amén. Los médicos, lo que ellos saben, lo que ellos han logrado, es porque Dios le ha dado esa capacidad para llegar hasta ahí. Yo me casé con un médico y sé lo que les estoy diciendo. Eso no es pecado, ir al médico. Usted tiene que ir al médico, chequearse, pero sin olvidarte que tu médico se llama Jesucristo. A mí se me olvidó porque yo no estaba balanceada, yo estaba desbalanceada. Yo decía, Dios tiene que hacerlo todo. Y ese día me acuerdo que yo le dije a mi mamá, mami, usted sabe lo que es que después de yo cantar, predicar que Cristo sana, me sanó de asma, me sanó de cáncer y no me pueda quitar este problema que tengo, que no puedo respirar. No, si Dios no me sana, no vuelvo a creer en Él. Santo. Cuando dije esa palabra, la ira de Dios cayó sobre mi mamá y mi mamá viene y me dice a mí, escúchame lo que te voy a decir, Egleida. Recuérdate que tú eres un milagro de Dios. Que el hecho de que tú vayas al médico no invalide el poder de Dios. Dios sigue siendo sanador. Dios, y comenzó a decirme que él no me dijo ese día. Me concluyó el mensaje diciéndome, recuérdate que lo que nosotros hacemos es por su misericordia, no por lo que nosotros hagamos. Ya lo que nosotros teníamos que hacer lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso no se compara. Bueno, yo le dije, ok, mami, está bien, correcto lo que usted dice, pero todavía como que tenía mi molestia y no fui al médico. Pastor, me dieron las 12 de la noche y ya yo no podía respirar. Tuvieron que sacarme de emergencia. Cuando estaba en el hospital, me acuerdo que me pusieron una mascarilla
con 2 minutos de ese líquido que me pusieron en la cara, fue que yo pude respirar. Y cuando estaba consciente de que toda mi rabieta durante el día estaba completamente fuera de la voluntad de Dios, me acuerdo que sentí algo tan frío de parte de Dios, que sin él hablarme, yo sabía que Dios me estaba diciendo, hay cosas que yo no las voy a hacer. No es porque llores, no es por el ministerio que tengas, no es por la gente que tú hayas ministrado y se hayan salvado, se hayan sanado. Eso no tiene que ver con eso, porque no soy manipulable. Así es. Si yo digo sí, es sí. Y si yo digo no, es no. Desde ese día, mi respeto y mi temor a Dios aumentó, porque me di cuenta que nosotros, con lo que nosotros hacemos, no manipulamos a Dios. Dios funciona de acuerdo a su perfecta voluntad. Jesús levantó a Lázaro de los muertos, pero Lázaro volvió a morir. ¿Cuántas personas no recibieron un milagro? Eso quiere decir que Dios no estaba con ellos. Dios está con ellos. Y quizás es la pregunta que mucha gente se hace en medio de esta crisis. ¿Por qué Dios no se lleva la pandemia? ¿Por qué Dios no quita esto si hay tanta gente que está muriendo? Lo que nosotros no entendemos es lo que Dios está haciendo en medio de todo esto. Sí debemos de orar, y de hecho, en unas horas, este 15 mañana, comenzamos un tiempo de ayuno y oración en la que se está uniendo muchas personas, muchos pastores, muchos líderes, muchos ministerios que me han confirmado. Me dicen, Egleida, nos unimos este 15 en ayuno y oración para que Dios traiga respiro y liberación. No es que no debemos de orar, pero nuestra confianza en el Señor debe de estar cuando Él se atreve a decir, sí, voy a hacer el milagro, pero te seguiré amando si tú dices, no, no voy a hacer el milagro. No perdemos. Déjame decirte que sea que vivamos, decía el apóstol, sea que vivamos o sea que muramos, le pertenecemos al Señor. Así es. Y ese regalo, no hay crisis, no hay virus, exacto, no hay pandemia, no hay nada que no lo pueda robar, y más si tú le diste la libertad al Señor en tu vida. Poderoso, poderoso. Gloria al Señor. Siendo una mujer que genera mucha influencia en todo, en muchas áreas, sobre todo en el cristianismo, ¿cómo se mantiene usted con los pies en la tierra, hermana? Después de ser tan conocida. Mire, no tanto cómo me mantengo, sino la gente que me rodea también. Uno de los consejos que siempre me han dado mis padres es que vigile, tenga mucho cuidado con la gente que está a mi alrededor, porque a veces nosotros tenemos personas que alaban mucho, reconocen mucho, dan mucho halago, y los halagos son peligrosos. Así alguien es. Decía que los halagos son como el perfume. Usted lo huele, pero no se lo trague, porque no sabe igual. Así. Y hay veces que nosotros tenemos personas que siempre nos dicen, todo está bien, todo está bien. Y los que siempre dicen, todo está bien, no están bien, porque hay veces que nosotros hacemos cosas que no están bien. Tener personas que no nos vean a nosotros como figura pública, que no nos vean a nosotros con alcance, sino que nos vean como seres humanos. Gracias al Señor, Dios me dio un esposo que cuando las cosas están bien me dice, excelente. Pero cuando las cosas no están bien, me dice, podías hacerlo mejor. Sí. Debes de corregirte en esta área. Tengo mis padres que también están monitoreando todas las cosas que nosotros hacemos para que el propósito de Dios se cumpla. Siempre es muy importante tener gente a nuestro alrededor, porque hay veces que nosotros no nos damos cuenta cuando hemos cruzado la línea y nos hemos convertido en orgullosos. De hecho, eso está dentro de uno. Eso está dentro de uno, que solamente necesita a alguien que te lo active para de una vez entonces tú creerte que las cosas suceden por ti y todo está alrededor tuyo. Necesitamos gente alrededor que tenga la capacidad de decirnos, estás bien en esta área, pero también que nos confronte y nos diga, corrige esto para que seas mejor. La Biblia dice que en la multitud de consejos, no de opinión, en la multitud de consejo está la sabiduría. Imagínate si ese consejo viene de gente que está conectada con el Espíritu de Dios. Sería una bendición tremenda. Uh-huh. Saludamos a todas las personas que están conectadas, a las casi 400 personas que están conectadas. Gracias, les bendecimos. Gracias a todos los que han compartido.
Gracias. Al momento que usted comparte este mensaje, va a llegar a diferentes personas. Usted no sabe cuántas personas nos hablan y nos dicen gracias, recibí un milagro, recibí una palabra de aliento, de fortaleza. Gloria al Señor. Como hablábamos ahorita, de repente hay personas que reciben un milagro, hay otros que reciben fortaleza en medio de su situación para seguir adelante. Pero en medio de toda la situación, Dios se glorifica. Y es una gran bendición poder tener a la hermana Egleida desde, no sé dónde está viendo, dónde está usted, dónde vive, hermana, díganos. Texas, actualmente estamos en Texas. Ah, ok, excelente, gracias a todos los que están ahí, a todas las personas que están escribiendo, son muchos mensajes realmente, pero gracias a todos los que están ahí, Ingrid Pamela, a Aura Mendoza, a Luis Enrique Azagón, Ana Carolina Reyes, te bendecimos. Flaquis Martínez, Maru Irán, la pastora Maru Irán, Lorena Perea, te bendecimos. Ruiz Díaz Araí, Chely Vázquez, te bendecimos. Eli Martínez, Norma Orellano, Rosa Ken, Jacqueline, la pastora Jacqueline de la Cruz, Paz Mario Adame, saludos, dice Azrak, también nos está viendo. Gracias a todas las personas, sería imposible mencionarlos a todos, pero gracias a todos los que están compartiendo para que este mensaje pueda llegar a muchas personas. ¿Qué palabra Dios le da para las mujeres de nuestra nación, hermana? Mira, me llama mucho la atención. Hay muchas mujeres en la Biblia, hay muchos hombres en la Biblia que Dios marcó poderosamente. Pero si hay algo que veo mucho que nos está afectando en este tiempo, es cuando Dios hace algo con otras personas y a veces nosotros no entendemos que la proporción de lo que Dios haga con nosotros no determina quién tiene más valor o quién no. Yo quiero que cada uno de ustedes entiendan lo siguiente: no importando la cantidad de cosas que Dios haga con algunos más que con otros, no representa ni más amor ni menos amor del Señor hacia nosotros. Precisamente yo quería compartirles lo que dice Primera de Samuel en el capítulo 18, dice el versículo 9, que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David por causa de que las mujeres danzoras de la ciudad comenzaron a decir que Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Comenzó esa comparación. Y yo quiero que ustedes subrayen esto de comparación, porque a veces nos vivimos comparando con quién hace más o quién tiene más o quién es más, a quienes Dios sí está favoreciendo en medio de esta circunstancia. Mira el matrimonio de aquella, pero mira cómo está el mío. Y hace unas horas escuchaba a un predicador decir algo que me inquietó un poco, porque él decía que mucha gente sabe manejar muy bien su ministerio, pero no sabe manejar muy bien su matrimonio. Excelente, muy bueno. Esto fue fuerte, ¿sabes? Saben manejar muy bien las redes sociales, pero no saben manejar bien su vida personal. Y cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le habla de que hay que mantener un equilibrio, no solamente en la posición, sino también en nuestra vida personal. Así es. Y esto me revela a mí que Saúl sí estaba entrenado para ser un gran guerrero, pero no estaba preparado para ser un gran líder. A veces nosotros queremos posición sin primero vencer las batallas que nosotros tenemos dentro de nuestra casa, que aunque se vean pequeñas, son esas pequeñas victorias que nos producen las grandes victorias allá afuera. Tú quieres quizás levantar columnas de la vecina, levantar columnas de aquel familiar, pero ¿y las tuyas cómo están? ¿Están agrietadas? Dios nos está llamando a nosotras a que nos enfoquemos en este tiempo en la que nosotros habíamos dicho durante mucho tiempo: no tenía tiempo para mi matrimonio, no tenía tiempo para mis hijos, no tenía tiempo para mí. Pues Dios te dio el tiempo para ti. Dios te dio la oportunidad para que construyas todo aquello que ha estado derribado. El celo de Saúl vino cuando él se dio cuenta que su propio corazón no estaba capacitado para ver la victoria de otros. Quizás la circunstancia que tú estás viviendo no te permite ver
las victorias que ya Dios a ti te ha entregado en el secreto. Quizás no victorias que dan mucho me gusta por las redes sociales. Quizás esas victorias no atraen muchos seguidores. Así es. Quizás esas victorias quizás no te da a ti un ministerio demasiado próspero. Te voy a decir algo. Te puedes acostar en paz. Te puedes levantar tranquila. ¿Qué es lo que tú estás esperando para reconocer todas las bendiciones que tú tienes frente a tu rostro, en tu propia casa? Dios te levantó a ti como conquistador en tu propia casa, pero estás mirando a los 10,000. Estás mirando las que se levantan en danza a celebrarle a otro. Así es. Escúchame, ¿de quién tú prefieres la danza? ¿De la tierra o del cielo? Porque la Biblia dice que Jehová estaba con David. Esa era la clave. Así es. Jehová estaba con David. Pero hay muchas que pueden tener su casa, pueden tener su carrito, bueno o malo, pero lo tienen. Pueden tener su ingreso, pueden tener pastor, hasta salud, pero se sienten inconformes. ¡Ay! Despierta, mujer de Así Dios. Es. Si tú lo tienes al Señor, lo tienes todo. Si has levantado a tus hijos con ese esfuerzo, con la capacidad que tú tienes, lo tienes todo. Si has podido estar de pie donde otras se han caído, lo tienes todo. Deja de estar mirando los 10,000 de los demás. A veces una sola victoria que tú conquistas te hace más grande que las 10,000 que están conquistando aquellas. Porque déjame decirte que Dios también tiene victorias para ti. Quizás aconsejaste a alguien en alguna etapa de tu vida, le diste una palabra y esa persona se levantó. Quizás le diste un abrazo a alguien y esa persona cobró ánimo. Quizás le dijiste a alguien, ora que Dios te va a escuchar, y esa persona oró y el Señor le contestó. Y tú todavía sigues comparándote con los 10,000. ¿Se te olvidó lo que Dios hizo a través de ti? ¿Se te olvidó lo que Dios está haciendo contigo? ¿Se te olvidó lo que Dios quiere seguir haciendo a través de ti? En lugar de estar mirando a los 10,000, celebra, porque no pertenecemos a bandos separados, pertenecemos a un solo ejército. La victoria de David fue la victoria de la nación, fue la victoria de Saúl. Saúl lo vio como que ya a este le están celebrando, pero ¿y qué es esto? No, no es que a él le están celebrando. Si él gana, yo gano. Si aquella gana 10,000, eso que tú lograste, tú también eres vencedora, porque no pertenecemos a ejércitos aparte. Estamos peleando en la misma batalla. Estamos con el mismo escuadrón y tenemos al mismo general. Así que prepárate a celebrar lo que Dios está haciendo con aquella, porque lo que Dios está haciendo con aquella, también lo está haciendo contigo. Poderoso, poderoso. Gloria Tremendo. Al Señor. Así que no hay que ver los 10,000 del otro, hay que ver los 1,000 que Dios te dio a ti. Y el Jehová que estaba con él. Así es, poderoso, poderoso. Aleluya. ¿Qué necesita una mujer para ser empoderada? Mira, empoderada, yo tengo una batalla, pastor, con empoderada, porque ese término lo han usado mucho en el ambiente secular, especialmente dentro de lo que es la línea feminista. Uh-huh. Y hay que tener mucha precaución, porque hay muchas mujeres que dicen, yo soy una empoderada. Recuérdate que empoderarse significa tener el control y el poder sobre algo. Okay. Y cuando nosotras permitimos que sea el Señor el que se adueñe de nosotras, el que tenga el dominio, la dirección, la guía, la agenda de nuestra vida, Amén. Nosotros no tenemos por qué estarnos preocupando tanto por querer controlar lo demás, porque nuestra vida depende del Señor. La Biblia dice que en Él es que están nuestros tiempos. Poderoso. Él es el que dirige nuestros pasos. Así es que yo creo que para ti, que te sientes y dices, no, yo me levanto como una mujer empoderada, que sea en el poder del Espíritu Santo. Amén. No hay mujer más poderosa que aquella que está en el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque ella se deja guiar. Ella es humilde. Si tiene que pedir perdón, pide perdón. Si ella cometió un error, dice, cometí, lo reconozco, cometí un error. Si ella tiene que hacer las paces o ser el puente para traer la paz a la familia, esa es una verdadera mujer que tiene poder. Por eso las mujeres empoderadas no son aquellas, porque a veces nos identificamos con la mujer empoderada, con Débora. Así es. Y sin embargo, Débora se sometía. Así es. Débora no hacía las cosas por sí misma. Era una profeta, era juez, era una mujer poderosa, pero ella sabía muy bien estar en posición y estar debajo de una dirección.
nosotras necesitamos dejarnos guiar. Las que están casadas, aprender a respetar y a honrar a nuestros maridos. Ellos no son nuestra competencia y a veces nos sentimos tan empoderadas que agarramos al marido y le decimos, no, tú tienes que hacer tal y cual cosa. Eso no es ser empoderada, eso es ser malcriada. Necesitamos mujeres que amemos a nuestros esposos, que no lo veamos como nuestra competencia ni andemos con esta guerra como andan muchas mujeres que han tenido problemas en su matrimonio y todas sus enseñanzas están basadas en un pleito con los hombres. Así es. No, señor, no todos los hombres son iguales. Dios quiere hacer algo contigo. Si te quieres empoderar, que sea de la presencia de Dios. Poderoso, poderoso, excelente. Creo que cuando se habla de empoderamiento, creo que no hay nada mejor que el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo guiando y no dejando, como decía usted, que esa palabra sea usada solamente para el abuso, ¿no? El abuso y de repente ser como la gente quiere, pero no como Dios quiere. Creo que todo empoderamiento viene del cielo, y si el cielo rige, el cielo te muestra cómo es que baja la bendición. Dice que baja por la cabeza, así que tiene que ver con el hombre. Así que una mujer que no está bajo autoridad va a ser difícil que sea empoderada. Yo creo que hay una diferencia marcada entre el empoderamiento que hablan las mujeres allá. Como usted decía, se puede equivocar, ¿no? La gente lo puede confundir. Sí. Pero creo que es algo poderoso, es algo sobrenatural cuando nosotros podemos dejar que Dios sea el que se encargue de obrar, de dirigir, de guiar poderosamente. Gracias a todos los que siguen mandando saludos, siguen escribiendo, son bastantes. Nos gustaría, no sé si aquí el ingeniero de sonido de multimedia nos puede apagar la música. No sé si pudiera cantar, hermana. Déjeme, estaba tratando de conectar algunas cositas aquí y no sé si... A ver si se puede. Si me funcionó. Vamos a ver si se puede. Ok, claro, si se puede. Estamos en vivo. A ver, claro. Si esto me ayuda. Ok, vamos okay. a ver. Pero si no se puede, pues lo hacemos acá. A capela, exacto. A capela. Pero es el aparato no se quiso conectar, no sé por qué. Ok, hermana. Lo teníamos ahí, pero se me desconectó. Okay. Déjeme ver, pastor. Puede ser que se ponga en negro. Ok, claro. Vamos a ver. Esperamos. No sé si se llega a escuchar. No se escucha. A ver. No se escucha, ¿verdad? No se escucha. Pues creo que no está funcionando. Ok. Si no lo hacemos así en audio externo, pero quería hacerlo más. Quizás la aplicación no me deja, pero está bien. Vamos a hacerlo así abierto. Exactamente. ¿Se escucha la música? Claro, ahí sí se escucha. Dios me llamó en el momento que el mundo dijo que no se podía. Cuando la ciencia una y otra vez me puso las barreras. Y aquellos que creía mis amigos hoy ya no están. No podía entender que mi peor momento era la oportunidad de un milagro. Cuando pensaba que yo estaba sola, Dios estaba conmigo. Y todo eso fue el trampolín para llover su gloria, para llover su gloria. Dios no ha terminado contigo. Cuando tú sientes que casi te ahoga, Dios te dice, viene la victoria. Dios no ha terminado contigo.
Es el mejor momento para que derrame en ti su gloria. Oh, su gloria. Porque después de todo esto, sigues en victoria. Tienes la evidencia que por su palabra toda tempestad de una vez se calla, que por sus llagas tú fuiste curado. Tienes la evidencia del que fue al Calvario. Si una vez lo hizo, Dios lo vuelve a hacer. Tienes su palabra que siempre ha sido fiel, que con cada prueba crezco más en su gloria. Tengo la evidencia de tener su gloria. ¿Dónde está la gente que carga la gloria del Señor? ¡Arriba! Amén, amén. Dios no ha terminado contigo. Cuando tú sientes que casi te ahogas, entonces viene tu victoria. Es el mejor momento para que derrame en ti su gloria. Oh, su gloria. Porque después de todo esto, tú sigues en victoria. Amén. Amén. Seguimos en victoria. Poderoso, poderoso. Una gran bendición. Gloria al Señor. Cómo nos bendice esa música, esas letras que Dios le ha dado. Yo he entendido que los procesos son los que te colocan en un lugar de bendición para otros. Sí, las Señor. Las mismas palabras que usted dice las puede decir cualquiera, pero es el proceso que te habilita para tener la autoridad moral y también espiritual para enfrentarte y decir: traigo en mi mano las marcas de leones, de osos que me quisieron matar, pero Dios estuvo conmigo, la presencia estuvo conmigo, no me dejó. Yo creo en milagros porque lo he visto, creo en restauración. Creo en restauración porque Él me agarró cuando estaba yo despreciado. Y hace ratito yo escribí un poquito mientras venía hacia acá sobre la metamorfosis. Y quizás nadie vea tus alas, pero ahí están. Nadie vea los colores, pero ahí están. Porque hay veces que estamos en esa etapa, ¿no? Pero Dios seguramente ya puso algo y creo que en usted así ha sido. Creo que como hija de pastor tiene una experiencia tremenda. Habría muchas cosas que platicar, pero me gustaría que orara por todos aquellos y aquellas mujeres y aquellos hombres, aquellos jóvenes que nos están viendo, nos van a ver. Me gustaría que dedicara una oración para ellos, hermana. Claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque sabemos que tú no te has olvidado de nosotros. Gracias, Señor, porque tú sigues presente, aunque a veces nosotros como que vemos que las cosas no están cambiando, aunque a veces sentimos silencio, aunque a veces pensamos, Señor, que esto es lo que tú tienes para nosotros. Pero los que hemos creído en ti, los que estamos confiados en ti, los que conocemos lo poderoso que tú eres, sabemos que esto es una parada, que vienen cosas grandes, que ella se levanta, que él se levanta en el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo te presento, Señor, cada persona que en este día, precisamente dijo: ya yo no puedo seguir, estoy harto, estoy harta, ya yo no quiero seguir en esto. Gente que se cansó, gente que está desesperada, personas que no pueden dormir, que están inquietas, Señor, abrázales con tu presencia. Amén, amén. Que ellos sepan que tú no les has dejado, que ellos sepan que tú tienes un plan perfecto para su vida, amén, Dios amén, mío. Amén. Oh, Señor, glorifícate, papito Dios, glorifícate en ellos, glorifícate en la familia, glorifícate en su salud, glorifícate sí, Señor, en su finanza.
Glorifícate en su vida espiritual. Queremos milagros, ver milagros, sí, Señor, poderosos en esta semana. Muchos aquí en la tierra, Señor, están diciendo que vienen días más difíciles, pero nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en ti, decimos que vienen días gloriosos, amén, para la, amén, gente que te ha creído. Padre, levantamos bandera de victoria, celebramos lo que viene, celebramos, celebramos. Amén, gloria. Celebramos lo que tú vas a hacer en la vida, sí, de cada mujer, en la vida de cada hombre. Celebramos, Señor, que las armas del infierno ahora mismo tienen que caer por el piso. En el nombre de Jesús de Nazaret, que toda fuerza contraria del infierno que quiere detener la iglesia ahora, echa hacia atrás, sea inoperante. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret, levantamos una oración por México, Padre. Padre, oro por México, por, amén, cada hombre, por cada mujer, por cada joven, por cada niño, por cada anciano que te ha creído a ti en medio de esta circunstancia, que no ha dudado, que su fe sigue fuerte. Oh, Señor, para que ellos prevalezcan, amén, que nunca miren hacia atrás, Señor, sí, Señor, que tú los llenes de tu Espíritu Santo, sí, ahora, Señor, mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu presencia comience a llenar cada corazón, sí, de cada, sí, mexicano, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, que los corazones que han estado duros, que han estado insensibles, Padre, pues puedan sensibilizarse a tu presencia. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, muévete. Sí, Señor. Muévete, Espíritu Santo, muévete. Muévete en cada ministerio de México. Sí, Señor. Muévete en cada iglesia de México. Muévete, muévete, Espíritu Santo, que no, sí, se, Señor, apague la antorcha, que no se apague el fuego. Que cada persona, Señor, siga impactando otras vidas. Que los, sí, que se han detenido de predicar tu palabra por causa de esto, vuelvan a encender la antorcha del Evangelio. Oh, en el nombre que es sobre todo, amén, nombre, Señor, y siempre vamos a estar aquí agradecidos de ti, amén, porque tú eres el único que mereces toda la gloria, toda la honra. Bendigo, Señor, la vida del pastor Sarao, en el nombre de Jesús, su casa, su familia, su ministerio, todo el equipo que trabaja con él, en el nombre de Jesús, Señor, que toda plaga del enemigo no pueda tocarlo a él, ni a su familia, amén, ni a su ministerio. Que nunca le falte nada, Señor. Gracias. Que antes de que termine esta situación, Dios mío, él tenga muchos testimonios, amén, que contar cómo tú has sido con él y con su hogar. Para gloria tuya, amén, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias. Amén. Gracias, gracias, hermana. Qué bendición. Gracias, qué bendición. Realmente, que usted esté aquí con nosotros es una gran bendición. Y agradezco a Dios por ese, por ese gesto a través de usted, porque Dios me habla a través de usted y creo que a todos los que nos están viendo, Dios nos ha estado hablando. Y para mí es una gran bendición poder tener acá. También saludo a su esposo, muy amable. Qué bendición, qué bendición. Mi esposa y mis hijos le mandan saludos. También el equipo. Ay, muy bien recibido. El equipo aquí de Multimedia le manda saludos. Me lo dijeron varias veces. No te olvides de, pastor, no se olvide de que nos mande saludos, le manda Gleida. A la Iglesia Alto Refugio Internacional, mándele saludos, por favor. A la Iglesia Alto Refugio, bendiciones, gente linda, hermosa. No pierdan su fe, no se desanimen nunca. Mira, los planes que Dios tiene para por nosotros son de bien, dice la Biblia. Son de bien y no son de mal. Así es. Si no se parece a lo que Dios te dijo, iglesia, si no se parece a lo que Dios te ha prometido, entonces eso no es para ti. Se supone que son las promesas de Dios que tienen que cumplirse en tu vida. Trabaja para eso. Tú solamente ponte esto en tu cabecita y di: Dios dijo que esto es lo que va a hacer en mi casa. Dios dijo que esto es lo que va a hacer en mi familia. Me voy a poner para eso. Y déjame decirte que esa tiene que ser la meta de todos nosotros, pastor. Así es. Trabajar para el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Que cuando se cumple, entonces nosotros estemos tranquilos. Esto sí es lo que Dios ha dicho. Excelente, hermana. ¿En qué? Díganos sus redes sociales, donde le puede seguir la gente. En todas mis redes estoy como Egleida, están verificadas también en nuestro canal de YouTube, lo pueden conseguir como Egleida, que de hecho esta noche hay un lanzamiento de una canción, es bien diferente a lo que yo he cantado,
pero habla acerca de así, bien alegre, bien feliz, pero habla de una renuncia de lo que antes nosotros fuimos a lo que el Señor ha hecho. Así es que para que se suscriban y estén en vivo, porque yo voy a estar en vivo en el lanzamiento de este nuevo video. También estamos en Instagram y también estamos en Facebook, así mismo como está el nombre, Egleida. Ok, seguramente habrán muchas personas que en la noche le van a acompañar, que no le seguían, de los que nos están viendo ahora, de acá de México, sí, de algunos otros lugares. Y también gracias a todos los que están compartiendo, a todas las más de 200 personas que ya han compartido este video y seguramente lo van a seguir compartiendo. Gracias a todos los lugares donde va a llegar y donde personas van a ser bendecidas y sanadas. Algunos que no han escuchado esta plática, pero seguramente cuando la escuchen, el Espíritu Santo va a estar ahí en vivo tocando y dirigiendo y guiando. Y gracias a todos los que nos dan ahí me gusta en la página de Juan Manuel Sarao para seguir viendo lo que Dios está haciendo a través de este ministerio y las entrevistas que vienen todavía, los ministerios, los profetas, los salmistas y toda la gente que Dios nos está permitiendo ministrar también y las prédicas de cada domingo. Saludamos a todos los que están conectados, les bendecimos, seguramente que Dios les ha hablado como a mí y gracias hermana Egleida, gracias, es un privilegio y una gran bendición. Nos vamos a despedir de esta transmisión, vamos a quedarnos creo que un video. Vamos a transmitir esto a todas las personas que conocemos, etiquete por ahí para que puedan otros ser bendecidos. Dios te bendiga, salude a los que están conectados todavía. Sí, un abrazo bien grande a Ibe, le estoy viendo acá, ¿verdad? Estamos en vivo, a ver, Ibe Emma Fernández, veo mucha gente que está conectada de Argentina, Idaluz Sierra, Cindy, Mirta López, Roseli Vargas, Joaquín Sarao. Eso no es familia suya. Él es mi hermano, es pastor, mándele saludos, está en Cancún. Mira, un abrazo bien grande, pastora Maricruz Jiménez de Sánchez. Oh, wow, Carla Molina, Nancy Hernández, Kelly Montañez, un abrazo para todos ustedes, qué bueno, un placer bien grande. Sí, somos 5 hermanos, 3 pastores en la familia. ¡Ay, qué tremendo! Mis suegros, ¿qué pasa? Mis suegros son pastores, mis cuñados también son pastores. Usted entiende perfectamente lo que le contaba de mi familia pastoral. Sí, mi esposa es hija de pastor, mi suegro tiene 40 años de ministerio. Mándele saludos, se llama Rodolfo de la Cruz Ruiz y mi suegra Rosita. Rodolfo pastor, un abrazo muy grande, mi respeto para usted, que me imagino todas las experiencias, ¿verdad?, que tienen que contar y que cómo nos tienen que enseñar a nosotros así a resistir. Así es. Poderoso. Qué lindo. Ok, hermana, si gusta despedirse de las personas que nos ven. Un abrazo. Gracias, Pastor Sarao, por la oportunidad. Gracias a todo el equipo. Gracias a ustedes también por la oportunidad y permitirnos, ¿verdad?, llegar hasta gente tan linda. Esperamos que esta palabra que hemos compartido, ¿verdad?, estas impresiones, pues hayan sido de muchísima bendición para cada uno de nosotros y a seguir hacia adelante, porque Dios tiene cosas mayores para nuestra vida. Gracias. Un abrazo, Pastor. Gracias, gracias, hermana. Saludos a toda la familia y saludos a todos los que están conectados. Gracias, bendiciones. Nos despedimos. Bendiciones, saludos.